¿Qué tal? Muy buenas noches. 4 días quedan para el derbi canario en ACB y nuestros equipos llegarán dando su mejor versión. Ayer, el Dreamland Gran Canaria no solo venció su partido de Eurocup en el Arena, sino que arrasó al Ratiopharm Ulm alemán. 125-78 para sumar su cuarta victoria en Europa. Los claretianos batieron el récord de anotación en la competición en un partido sin prórroga. Un récord del que Jaka Lakovic no quiere oír ni hablar, para que el equipo no se distraiga antes de lo que se viene este fin de semana. Récords para nada nos interesan. Hoy cogemos esta victoria en nuestro libro y ya está. Estamos en un proceso de construcción, de mejoras y esto no nos puede desviar ni un momento. Pues el Dreamland Gran Canaria llega lanzado a ese derbi con dos jugadores que destacan por encima del resto. Nico Brusino, que volvió a hacer otro partidazo anotando 13 puntos, y Carlos Alosén. Precisamente el base aragonés ha hablado sobre Marcelinho Huertas, uno de los grandes peligros, asegura, de la Laguna Tenerife para el derbi del fin de semana. Sí, bueno, Marce es una locura lo que sigue haciendo, lo que bueno, ha hecho en toda su carrera, lo que sigue haciendo ahora. Y bueno, yo me acuerdo de verle cuando era muy, muy pequeñito, que ya estaba jugando baloncesto de altísimo nivel en el Barça, luego cuando se fue a la NBA, cuando volvió a Baskonia, que fue la primera vez que jugué contra él cuando estaba en Zaragoza. Bueno, de la carrera de Marce es complicado hablar porque ha sido sinceramente algo espectacular. Y quien también tiene ganas de derbi es Fran Guerra. El jugador aurinegro ha comenzado la temporada de la mejor forma posible. El pívot de la Laguna Tenerife se encuentra entre los 10 primeros jugadores con mejor valoración en este arranque liguero, concretamente en la posición 8. Además, en 3 partidos ha anotado una media de 15,7 puntos. Seguir creyendo en mí mismo, seguir creyendo en la filosofía del equipo, seguir creyendo en la confianza que me da el entrenador. Y al final, pues, tarde o temprano te iba a llegar la oportunidad y demostrar que el jugador que eres y el jugador que llevas dentro. Y a día de hoy, pues bueno, se está viendo que estoy jugando a un grandísimo nivel, pero ahora mismo lo más importante para mí, aparte de seguir con el nivel este, es seguir ayudando al equipo. Y en la Liga F aprovechamos el parón de selecciones para hablar con el entrenador del Costa de Tenerife, con Eder Maestre. El técnico vasco agradece el respaldo de sus jugadoras. Se encuentra, desde luego, satisfecho, dice, con el inicio de temporada. La llegada de Eder Maestre al Costa de Tenerife no pasa inadvertida. Su staff técnico y manera de trabajar han hecho que las guerreras afirmen públicamente el incremento de la calidad del equipo. Satisfacción plena de poder escuchar ese tipo de declaraciones. A mí me gusta compartir todo con la jugadora, entender que todo lo que aquí ponemos encima del verde de lunes a viernes tiene un razonamiento, un porqué y un para qué. Desde todos los aspectos. Aunque aún queden varios aspectos por mejorar. Estamos consiguiendo mejorar estadísticas defensivas, que es algo que al staff nos estaba rondando mucho por la cabeza desde el inicio de temporada. En la presión alta todavía tenemos más margen para ser un pelín más valientes. Un equipo en construcción que ha arrancado la temporada con buenas sensaciones. Y ya se han anunciado los precios para las entradas del España-Suiza del 18 de noviembre, que se disputará en el Heliodoro. Como ven, el precio de las localidades en las gradas de Popular y Herradura, tanto baja como alta, irán de los 25 a los 30 euros. En tribuna baja el precio será de 60 euros y en alta de 70, mientras que para tribuna premium va a ser de 90 euros. El número máximo por cada operación de compra va a ser de 6 entradas. El Rocasa Gran Canaria, ganador esta tarde de la Copa Gobierno de Canarias, tras imponerse al Ciudad de Arrecife en Telde. Y nos vamos ahora a la montaña para nuestra despedida de hoy. La 360 de Challenge Gran Canaria sigue desvelando detalles de su próxima edición. Teror, Santa Lucía de Tirajana y Artenara serán 3 de sus bases de vida, indispensables debido a la exigencia de la prueba. 258 kilómetros de recorrido. La cita arrancará en Tejeda el próximo 13 de noviembre y las inscripciones siguen abiertas. Así lo dejamos. Feliz noche.